actuar de esta manera para llamar la atención de las autoridades a ver si nos resuelven ese problema. Eso es matando gente y matando gente y matando gente. Y cada vez que viene un aparato se voltea y ya ahí hay problema. Yo tengo una tía ahí que falleció en la curva y hace 6 meses y todavía nosotros tenemos ese dolor ahí. No queremos que sea mañana mi abuela o mi madre o otro de mis familiares que transitan por ahí. Estoy de acuerdo con eso. Claro, pues esto no ve toda la gente que se han matado en esa curva. En esta misma aquí hubo un accidente, una guagua de nosotros. Aunque sabemos que esta no es la mejor forma, pero desgraciadamente eso es lo que a ellos les gusta. Vamos a tirar para adelante, porque nosotros, si tenemos que conseguir la muerte, salvando nuestros hijos que salen de la escuela y salvando más vidas, que nos mochen la cabeza ahora mismo. Los superiores están citando que hagan una comisión para que esta no sea la forma de que se le busque salida con violencia, paro, así. Nosotros lo limpiamos, nosotros estamos para esto, pero mientras se crea que con violencia se va a llegar a un sitio o se va a llegar a algo, no vamos a llegar a ningún sitio. Más para atrás.